chamito. ¡Epa! ¿Te mudaste otra vez? Es que me gusta cambiar de apartamento. Todavía tengo los resortes del otro asiento marcados aquí en la espalda. ¿Qué hora es? Son las 7, ¿y los otros? Están por allí, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué broma es esta? Ah, eres tú. Las 7, mi pana. Morrocoy, dale, despiértate. Epa, Morrocoy, son las 7. Levántate. Qué buena broma. Morrocoy, chico. Ese no se despierta así nomás, échale agua. Hay que darlo por los pies. Está bueno, chamito. Vente, Al. ¿Y el tío? ¿Se mudaría el hotel? Lo buscaron bien. El tío Domínguez saluda a sus amistades y les comunica la dirección de su nueva residencia. Placa 7819, Quinta Chevrolet, número 2. ¿Y Morrocoy? Ahí ya viene. Tiene fregada esa familia. Los tiene hace 6 días sin leche. Mañana te la quitas a los del frente. Chévere, chévere. Préstame el suplemento, vale. Anda, préstamelo, vale. Primero lo leo yo, ¿ok? ¡No! Ya empezó la misa. Vamos, Héctor. Me guarda pan, tigre, ¿eh? Ya salió el fantasma, vale. Ya salió el fantasma. Mira, chivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, vale? Te cambio el queso por el fantasma. Aquí todo es de todo. ¿No es así? No, vale. Thank you.
Cuidado. Te veo esta noche. Mamá no quiere. Pero yo sí. Bueno, entonces. Por favor, Héctor, vete. Viene mamá. Todavía le falta. Parece que esta semana pecó mucho. Héctor. No te me hagas el loco, no te me hagas el loco. Del pantano, vale. Te salió el fantasma del pantano. ¡Qué piña, vale! Toma. Por fin. Déjame, voy a comulgar. ¡Concha, le vale! ¡El fantasma volvió de otra marca! Oye, se han demorado. Es que la misa de hoy como que era más larga. Buenos días, chamito. Buenos días, padre. Hoy fue poco, ¿eh? Es que la situación está muy mala, padre. Bueno, tengo que irme. Hasta luego, padre. Hasta mañana, hijo. Y que Dios te acompañe. ¿Usted no podría apretarme un bolivita? ¿Un bolivita? La situación está muy mala, hijo. En fin, aquí tienes. Y que Dios te bendiga. Gracias, padre. ¿Cómo está, doña Lucía? ¿Cómo está? Bueno, yo creo que esto nos alcanza para el 4. ¿Cuánto cuesta un 4, vale? Bueno, hay de 30, hay de 40, ¿no? ¿Cuánto tienes ahí? Aquí hay 28 bolívares corrial y medio y una locha. Ah, buena broma. ¿Y nos vamos a quedar sin nada? Bueno, tenemos que tocar, ¿no? Ya nos comprometimos a dar la serenata. Claro, los ángeles del ritmo no pueden fallar. Sí, tenemos que ir. Claro, a ti te interesa porque te vas a lucir con la jeva. Tenemos todo el día para buscar los instrumentos. Claro, chicos, los buscamos. Vamos a ver si conseguimos un 4 por 25 bolívares. ¿Y no vamos a comer? Oye, Marrocoy, si no se puede, no se come, ¿vale? O sea, el ritmo, no. ¿Cuál es ese 4, maestro? ¿Cuál es este? No, este que está aquí. 35 bolívares. ¿No me la puedes dar 28? No, ni un centavo menos. ¿Y el 28 es 75? No, el precio que le dije. Mm.
Chamito, ya vengo. Y el 4, vale. Sigue tú ahí, ya yo vengo. Buenos días, doña Lucía. Buenos días. Un récord, bomba. Comprando carne, ¿vale? Sí, señor. Esta noche hablo con tu mamá. ¿Cómo? Después de la serenata hablo con ella. Esto no puede continuar así, Mercedes. ¿Somos algo o no? Somos. Pero es que mamá dice que ustedes son unos vagos, borrachos, callejeros, vagabundos, zampones. ¿Nada más? Héctor, yo te quiero, pero... Pero no haces nada de tu parte. Pero Héctor, yo no tengo la culpa. ¿La culpa la tengo yo? Y un fresco que me tomé son 12.25. Entonces quedan 15 bolívares con un real y una loche. ¿Y qué podemos comprar con eso? Otras maracas. Y vamos a dar un concierto de maracas. Yo creo que lo mejor es repartir esos reales. Sí, creo que eso es lo mejor. De todas maneras, esto no nos alcanza ni para un peine. ¿Y a cuánto nos toca por cabeza? Son 15. Entonces, a 3 cada uno. Tres. Queda un real y una loche. Bueno, estás en la Morrocoy, mira, allá viene. Toma lo tuyo, Morrocoy. Conseguí el bolso, ¿vale? ¿Qué es eso? Thank you.
Nosotros somos... Tenemos una orquesta. Bueno, un conjunto. ¿Un conjunto? Se llama Los Ángeles del Ritmo. ¿Los Ángeles del Ritmo? Y esta noche tenemos una serenata. Y mañana un arrocito, usted sabe. ¿Un arrocito? Y no tenemos los instrumentos. ¿Instrumentos? ¿Usted no nos podía prestar uno? ¿Instrumentos? Jóvenes. Prestar instrumentos a jóvenes. Jóvenes como Mozart, Beethoven, Haydn, que no tienen instrumentos para tocar. Hijos, hijos, vengan, vengan. Alguno de estos muchachos debe tocar el oboe como los ángeles. Vamos, vamos. ¡Vengan! Esta flauta fue construida en Alemania en el 1880. Acompañé a Teresa. Hágala sonar. Que yo no sé tocar este aparatico. Si usted quisiera apretarnos este cuatro y este bongo. Timbal, querido. Ajá. Timbal. Eso es, timbal. Oye, me vale. Yo nunca había visto una tumbadora tan grande. ¿Nos la llevamos? Bueno, si aquí el señor no las presta. ¿Y cómo harían para trasladarlo? ¡Ah, no! Eso es muy fácil. Ya va a ver. ¡Vengan, vengan! ¡Conseguimos cuatro y tapón! ¡Conseguí algo, vale! ¡Pásenlo que saquen el tambor! ¡Hombre! ¡Pasen adentro! ¡Mira! ¡No, hombre! ¡Resultó firmeza! ¡Pasen, pasen! ¡No! Bueno, carguemos con eso, pues. Vamos, Morocoy, tú me paras por aquí. Morocoy, chivo, ¿qué pasa? No se olvide de afinarlo. ¿A qué hora es el concierto? Esta noche. Ay,
entonces hay tiempo. Se pasarán toda la tarde ensayando, ¿no es cierto? No se olviden que el ensayo es la base del éxito. Bueno, ya lo que hacemos. La cosa es lejos y esto pesa mucho. Yo conseguí camión, vale. Y Alfa también. ¿Dónde está? Vale, esquina, vale. ¿Qué hubo, Corrotaco? ¿Eh? ¿Qué hubo? Es cierto que ustedes necesitan un arpa. Morrocoy me lo dijo, pero esta que llevo es de un embargo. ¿Y tiene que entregarla ya? No, podría aguantarla hasta mañana. Pero es que ustedes son un embarque, ¿vale? ¿Qué embarque, mi vale? El otro día me marcaron con el piano, ¿te recuerdan? Échenos una manito. Ponte duro, Corrotaco. Ok, ok. Pero yo no me separo de ustedes, ¿no? Ah, está bien, mi llave. Bueno, vale, ¿qué hacemos? Yo no sé tocar arpa. Yo tampoco. ¿Tú no te vas a tocar el arpa, chivo? No, vale. ¿Y tú, tigre? Tampoco. Es que la chivo, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay quien toque el arpa, vale. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú me quieres con el tú? Oye, mira, vale. ¿Tú no sabes tocar el arpa? ¿Arpa? Yo soy el arcángel. Oye, vale. Oye, ni un poquito. Bueno, si hay que darle, le doy. Sí, hombre, vente con nosotros. ¿Dónde? Vente, vale, ven. Ande, manito, nena, de andar es alto y gracioso. Me muero cuando me miro en tus ojazos hermosos. Quisiera escuchar tu voz con un canto en la mañana. Fulgor de risa temprana, llena de brisa y de sol. Pero tengo la desdicha de no poderte alcanzar, ni calmar en tu boquita la sed que tengo de amar. Pues tu mamá no nos deja ni siquiera conversar. Pues la vieja no lo deja ni siquiera conversar. Ay, 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 Mercedes de mis amores, dame un besito en la boca pa' que tú sepas de amores. Ay, 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 Mercedes de mis amores, dame un besito en la boca pa' que tú sepas de amores. Cantando por las calles. ¿Y eso qué tiene de malo? Son unos bochincheros. Aquí que no vengan. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Thank you.
Tantas noches, amor, no estás contenta. Lo presiento en la tibieza de tu voz. Y al sentirme tan cerca sin estarlo, tu sonrisa se llena de dolor. Buenas noches, amor, cuánto silencio. Entre sombras estoy, no puedo más. Pobre amor, que se escapa de mis sueños, convirtiéndose en quimeras nada más. Pobre amor, que se aferra a lo imposible, en la angustia de querer ser realidad. Vine a verte y te siento tan distante como el cielo que jamás he de alcanzar. Pobre amor que se escapa de mis sueños, convirtiéndose en quimeras nada más. Pobre amor que se aferra a lo imposible, en la angustia de querer ser realidad. ¿Servicio de radiopatrulla? Noches, amor, cuánto silencio. Entre sombras estoy, no puedo más. Pobre amor, que se escapa de mis sueños, convirtiéndose en quimeras, nada más. Pobre amor, que se aferra a lo imposible, en la angustia de querer ser realidad. Y ahora vete, te lo ruego. Quiero hablar con ella. ¡Héctor, no! ¡Héctor! ¿Qué quiere usted? Hablar con usted, señora. ¿Cómo se atreve? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No voy a irme sin antes hablar con usted. Ya le he dicho que se vaya. Yo no me trato con el AMPA. Debo ir con ellos, Mercedes. Y yo voy contigo. ¡Elvira! ¿Qué hacen? ¿Por qué se los llevan? ¡Y mi timbal! Jóvenes que cantan, como Mozart, como Beethoven, como Haydn. Ah, buena broma, no se meta en esto, maestro. ¿Sabe usted quién es Bach? Dígame, responda. ¿Quién es Bach? Ah, Val, se que lavativa con este viejo. No sabe quién es Bach. ¡Bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Escúchelo! ¿Qué pasa, Bach? ¿Vas a sonar o no? ¡Bach!
oye? Ese es Fa. ¿Lo oye? ¿Lo está oyendo? Solo se salvan los niños, los locos y los enamorados. Adiós, Juan Sebastián.